la revolución de los emprendedores. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos. En www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Buenos días a todas y todos nuestros radioescuchas y radiovidentes. Estamos nuevamente en Radiolab Chile, nuestro programa Diálogos Laborales. Nos pueden ver en www.radiolabchile.cl y también por redes sociales en @radiolabchile, por Facebook, Instagram y también Twitter. Buen día, Luis, ¿cómo estás? ¿Luis? Muy buenos días, Ignacio, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy contento. Tenemos hoy día una invitada bastante relevante desde el punto de vista de la, de la academia. Es una abogada, se llama Dagmar Salazar Mesa. Ella es magíster en estudios interdisciplinares de género de la Universidad de Salamanca. También tiene un máster en dirección y gestión de sistemas de seguridad social de la Universidad Alcalá de Henares de Madrid. También tiene un magíster en Derecho con mención en Derecho Público en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Además, es docente de la Universidad Católica de Valparaíso y de la Universidad de Valparaíso. Y es abogada de la Oficina de Defensoría Laboral de Valparaíso. Así que estamos muy contentos de tenerla en este espacio, en Diálogos Laborales. Vamos a estar justamente hoy día tratando un tema muy importante, como son los efectos que ha provocado la Ley sobre Protección del Empleo en la Seguridad Social, en el sentido de que existen, entre otras medidas, ¿no es cierto?, la suspensión de la relación laboral durante este acto de autoridad, en la cual se provocan varios, ¿no es cierto?, efectos o varias consecuencias producto de esta suspensión, Luis. Claro, lamentablemente la crisis económica actual que estamos viviendo, yo creo que todavía no muestra sus efectos propiamente tal, y es ahí donde vamos a poder ver si efectivamente estamos amparados o no ante un sistema de seguridad social que de alguna manera transversalmente nos puede ayudar de alguna manera a todos. Es ahí donde se ve, digamos, esta estructura de seguridad social que es tan robusta o no como para poder solventar las problemáticas y las crisis económicas futuras que se vienen. Buenos días, Dagmar. Hola. ¿Estás ahí ya con nosotros? Sí, se me escucha. Buenos días. Qué gusto tenerte. Sí, perfecto. Ya, ahora sí. Yo por lo menos te escucho muy bien. Gracias. Eso, Dagmar. Oye, estábamos haciendo una pequeña introducción respecto a la seguridad social y los efectos que tiene la Ley de Protección al Empleo. Y justamente te queríamos preguntar así, derechamente, ¿cómo lo ves tú, Dagmar? Así como lo veo yo. A ver, déjame... Ahora sí. A ver. La ley de suspensión de las relaciones laborales, si bien ha afectado bastante la relación, el contrato de trabajo entre empleadores y trabajadores, indudablemente ha modificado el seguro de desempleo. Y ahora vamos a poner a prueba esta institución y vamos a ver si realmente es suficiente para afrontar esta contingencia del COVID, COVID-19. En mi opinión, quizás va a ser insuficiente las prestaciones que va a dar y son por poco tiempo, solamente la más larga son 5 pagos y en el caso de la cobertura que tiene, abarca no a todos los trabajadores. Entonces aquí van a empezar los roces. Mucha gente va a pensar que tiene derecho y en la práctica no va a tener o no va a recibir este 70% de remuneración que se empezó a hablar. Claro, justamente mi primer cuestionamiento, desde mi punto de vista, por supuesto, en relación a las consecuencias que pueden experimentarse producto de esta suspensión en el mundo o ámbito de la seguridad social, es haber utilizado una institución que resguarda al trabajador que pone término a su contrato de trabajo y se encuentra desempleado.
Y estos fondos, que inicialmente los tenía previstos para el futuro, para casos en los cuales, ¿no es cierto?, el trabajador ya se encuentre sin su fuente de ingreso mensual, no van a estar, producto que se van a mal utilizar. No sé si la palabra es mal utilizar, pero se van a desviar estos fondos que inicialmente tenían otro objetivo en este periodo de suspensión. El problema que se suscita aquí, creo yo, sin ser pájaro de mal agüero, es que hoy vamos a hacer uso de fondos que están destinados para otro objetivo, ¿cierto? Que es el desempleo, durante este periodo de suspensión. Pero sabemos que la suspensión se provocó producto de un inconveniente económico, producto también del congelamiento de las actividades comerciales en general, algunas todavía no, por el factor pandemia. Lo que va a causar de que cuando termine este periodo, probablemente varias empresas también empiecen justificadamente a despedir a trabajadores, porque van a tener finanzas que van a respaldar esta imposibilidad de poder tener un número de trabajadores X, ¿no es cierto?, determinados en sus filas laborando dentro de esta empresa, y van finalmente a despedir. Entonces vamos a ver dos situaciones acá. La primera, el trabajador, para poder subsistir durante el periodo en que estuvo con la relación laboral suspendida, usó, ¿no es cierto?, lo que capitalizó individualmente en AFC. Una vez despedido, no, probablemente no vaya a tener fondos para poder... No te escucho, Ignacio. Para poder echar manos... ¿Me escuchan ahí? Sí, no van a poder tener fondos para poder echar mano al momento de qué, al momento de estar desempleado. Y probablemente entonces tengan que acudir a qué. Mira, al fondo solidario probablemente, ¿no? Al fondo... Creo yo, Dagmar, que esa es como la principal situación compleja que se da, o la inicial. Para plantear la problemática que estamos hoy día conversando, primero tendríamos que ver que parece que fuera, como se dice, ¿no?, pan para hoy, hambre para mañana. Hoy podemos tal vez sustentarnos algo con este eventual 70% y decreciente, pero posteriormente los despidos probablemente vengan, porque sabemos que estamos en una situación compleja económicamente hablando, y las empresas van a requerir disminuir su cantidad de trabajadores, y con qué se va a enfrentar a futuro ese trabajador. Ese es mi planteamiento, Dagmar. Cuéntanos un poco. Mira, lo que yo también me planteé la misma pregunta: ¿qué va a pasar después cuando ya se termine, cuando pase, por ejemplo, hasta el quinto pago, tratándose de un contrato indefinido, y el trabajador se vea enfrentado a una nueva cesantía, un nuevo desempleo? Yo creo que como esta ley es una ley transitoria, obligatoriamente nuestro Congreso tendría que considerar dictar una segunda ley transitoria que viniera a inyectar fondos quizás al Fondo Solidario de Cesantía, y además modificar las causales por las cuales normalmente los trabajadores tienen acceso, porque hay que tener claro que no siempre los trabajadores tienen acceso a este fondo. Si estamos en un estado de normalidad, solamente cuando uno es despedida por contrato a plazo, por obra o servicio terminado, o por el 161, o por un estado, por una causal de insolvencia de la empresa. Pero si yo soy despedida por el 160 o por mutuo acuerdo, incluso por renuncia, no voy a tener derecho a este fondo. Por lo tanto, esta ley necesariamente se tiene que complementar. Mi temor es que no lo logren ver o no lo logren anticipar, porque si no, estamos pateando un problema hacia adelante. Y no solamente un pequeño problema, va a ser una crisis, porque en definitiva... Primero, muchos trabajadores piensan que van a tener acceso. Piensan los pensionados que trabajan, no tienen acceso. Los trabajadores que empezaron a trabajar después de octubre del año 2002 tampoco tienen acceso. Muchos trabajadores están convencidos que van a cobrar el seguro cesantía. Llegan a la AFC y allí se enteran que no tienen derecho. Entonces, han actuado sobre seguro pensando que la mayor parte tiene derecho, y además, bueno, y el gran problema, ya veníamos con una situación de problemas económicos, por lo tanto muchos empleadores no han pagado las cotizaciones. Entonces, de verdad, es cegarse a, yo no sé, la exigencia de pago de cotizaciones previo,
va a perjudicar muchísimo, porque se puso incluso la exigencia que fueran, por ejemplo, las tres últimas, las dos últimas, y eso de verdad que debería haber sido más amplio. 6 cotizaciones dentro de 12 meses, como es en un caso. Claro. Es curioso porque se supone que para beneficiar a los trabajadores, en el fondo, ¿qué ocurrió? Redujeron, ¿no es cierto?, la cantidad de cotizaciones que exige la ley sobre el seguro de desempleo. ¿No es cierto? Pero también el planteamiento está en qué pasa si es que el empleador, como tú ya dices, no ha pagado las cotizaciones profesionales. No, a veces no porque no quiera, porque no puede económicamente hablando, considerando la cantidad amplia de pymes que existen, que dan gran fuente laboral, ¿no es cierto?, en el país. Ese trabajador, entonces, ¿qué pasará con él? No cumple entonces con el requisito y queda excluido, ¿te fijas? Excluido. Incluso bastaría con que hayan sido declaradas, pero incluso a veces no están ni siquiera declaradas, que era una de las formas que justamente yo estaba orgueteando que podría salvarse, pero no. Además, los empleadores muchos no están, acuérdate que hay dos tipos de suspensiones, la suspensión de pleno derecho o automática y la suspensión de común acuerdo. En el caso de la suspensión de común acuerdo, yo he recibido llamados de trabajadores que me han dicho, mi empleador no quiere, no me puede pagar las remuneraciones, pero no quiere firmar el pacto, porque me dice que él tampoco me puede pagar el 50% de las cotizaciones durante la suspensión. Bueno, tampoco se ha hecho muy público que esta norma, al final ya colgando, en unos artículos colgando, pero ya en las disposiciones que le llamaron disposiciones finales, señala que el empleador podría no pagar las cotizaciones en ese periodo del pacto y podría llegar a pagarlas durante, después de los 6 meses, durante un plazo de 12, en módicas cuotas mensuales que no van a ser reajustables, no van a tener multa y tampoco van a pagar intereses, solamente el reajuste nominal. Entonces, a mí me da un poco de pena que no se que tampoco se hable solamente lo bueno de esta ley para el trabajador, pero no tampoco para el empleador, que en definitiva va a beneficiar al trabajador, porque si la respuesta que le dieron a los trabajadores, no puedo porque no te puedo pagar las cotizaciones, es falsa, te las voy a poder pagar después. Es uno de los temas que justamente junto con Luis René, un par de programas atrás estábamos conversando, de esto de, bueno, ¿para quién fue creada la ley? Porque la denominación que se le ha dado es Ley de Protección al Empleo, pero ¿a quién protege? ¿Al empleo, al trabajador o al empleador? Porque también, y no es que uno no tenga que considerar una protección a los empleadores desde el punto de vista, ¿no?, que requieren también un resguardo, una atención a la economía interna que puedan tener para la contratación, para el pago de cotizaciones, para el pago remuneracional cuando corresponda. Sin embargo, creo que el título le queda grande a esta ley, de protección al empleo. Bueno, bueno, Ignacio, ese es el nombre común que se ha tirado así para... Tú lo denominaste distinto hoy día cuando empezamos el programa. Es una ley de acceso a las prestaciones de desempleo. ¿Por qué se le llamó así? Porque piensa que esta institución, el seguro de desempleo, fue construido pensando en pagárselo a desempleados. Pero ahora, ¿por qué se llama de acceso? Porque se le va a permitir a trabajadores activos acceder a estas prestaciones. Y respecto a la idea del gobierno de usar esta institución, mira, actualmente la OIT habla de todas las leyes que se están dictando en los distintos países como una legislación laboral de emergencia. Los países están echando mano a transferencias monetarias directas, a subsidios, y muchos están echando mano justamente a los seguros de desempleo. El problema es que en Chile el seguro de desempleo no, la suficiencia de la prestación, o sea, el monto de la prestación es muy baja y va a cubrir un tiempo muy pequeño. Entonces, justamente se llama de protección al empleo, pero en definitiva va a proteger medianamente el empleo, porque lo más probable es que los empleadores, si esta situación
esta contingencia continúa, como tú bien dices, van a despedir gente. Claro, efectivamente. Bueno, en el entendido, en principio, ¿no? Van a pagar las cotizaciones previsionales los empleadores que hayan suspendido los contratos de trabajo por este acto de autoridad o por cualquiera de las circunstancias que contempla esta ley. Deberán entonces pagar cotización previsional aun cuando se encuentre suspendida la relación laboral. Claro. No, efectivamente. Este pago, varias preguntas que hacen, ¿no? Algunas personas. Una de ellas es si se cotiza todo lo que mes a mes comúnmente se viene cotizando. A ver. O si hay algún ítem excluido de los que en una situación regular se pagaría o se enteraría a las entidades administradoras que corresponden. Ya. Hay dos tipos, como tú bien dices, de suspensiones. La por acto de autoridad y esta de común acuerdo. En ambos casos se deben pagar el 50% de las cotizaciones. ¿Qué se entiende? AFP. ¿Aló? ¿Escuchamos? ¿AFP? Sí. FONASA, seguro de desempleo después voy a ver un caso especial, seguro de desempleo, pero no la cotización para la ley de accidentes de trabajo. Solamente se reduce a esas tres. Ahora a mí me ha planteado varias preguntas, viendo cuáles son los descuentos usuales que hacen los empleadores en las liquidaciones de remuneraciones. Por ejemplo, a ver, ¿qué descuenta un empleador a un trabajador en su liquidación? Los créditos sociales, los créditos de las cajas de compensación. Clásico lo de las cajas. La pregunta es, ¿qué pasa? Porque si yo no voy a percibir una remuneración, sino que esta prestación de la AFC, ¿qué es esta prestación? Bueno, la naturaleza jurídica de esta prestación no es remuneración. Por lo tanto, la AFC no me podría descontar estas cuotas de estos créditos. Ojo, tampoco las retenciones judiciales de los derechos de alimento. Eso creo que es más crítico. Y en el caso de los créditos sociales, la Superintendencia de Seguridad Social sacó un dictamen en el cual establece que de manera automática, si los trabajadores se acogen a esta suspensión, se produce una reprogramación automática de las cuotas que se deberían devengar en este periodo, las que pasarían al final del crédito. Esto es el mismo fenómeno que pasa con las licencias médicas. Cuando opera una licencia, se produce justamente la cesación del cobro de esta cuota del crédito. Pero como esta situación es tan novedosa, yo le diría a los empleados, a los trabajadores, verifíquelo en su caja, porque esa es una instrucción de la Superintendencia a las cajas. Y a veces las instrucciones, las cajas no son tan obedientes. Otro tema que se me ha planteado es, por ejemplo, el empleador tiene que pagar la cotización de salud. Si yo estoy en FONASA, me va a pagar el 7% de mi remuneración imponible de los tres últimos meses. Pero ¿qué pasa si yo estoy afiliado a una ISAPRE y tengo un plan ya no del 7%, sino del 7.5, del 8% o más? Bueno, la ley no distingue, y en este caso, como habla de cotizaciones, tendríamos que pensar que solamente va a pagarle al ISAPRE el 7%. Entonces, para el trabajador se va a generar una diferencia que en definitiva va a ser una deuda que él va a tener. La ISAPRE va a demorarse 3 meses, porque eso es lo que se demora en realizar el cobro, y va a bloquear la compra de bonos. En una situación que está en una contingencia de salud. O sea, es horroroso. Va a haber una falta de cobertura en una situación crítica y justamente en este momento, donde más se requiere ese tipo de servicio o cobertura. Desde el punto de vista de la caja, yo también comparto plenamente, porque probablemente lo que vaya a ocurrir es que, salvo que efectivamente las cajas, ¿no es cierto?, se pongan de acuerdo, porque también existe esto, que hay reuniones entre cajas, ¿no es cierto?, o entre distintas entidades, y también tomen como un protocolo en razón de lo que ha dicho la superintendencia. Pero, en principio, si no ocurriese, lo que provocaría para el trabajador es deuda. Empezaría a acumular una deuda por el no pago, ¿no es cierto?, de estas
estas cuotas, porque en el fondo están comúnmente divididas en cuotas. Son cosas que todavía probablemente Dagmar y Luis no han ocurrido. Sí. Porque esto está ahora. Hay muchas empresas que hoy están viendo cómo poder hacer el tema de la suspensión. Sí. Preguntando, indagando, pero esta es una problemática que en un mes más, en dos meses más, va a estar a la palestra y vamos a estar ahora en ese momento, porque Chile es bien reactivo, viendo, bueno, y ahora cómo solucionamos el problema que ocasionó inicialmente haber tomado esta decisión de haber echado mano, ¿no es cierto?, fondos que no correspondían, en un caso, ¿no?, en la suspensión y el no cumplimiento, por ejemplo, de lo que resolvió la super en caso de las cajas, y las deudas que hayan asumido los trabajadores por el no pago completo de la cotización de salud, en el caso que tú dices, ¿no?, de haber contratado un plan que supere el 7% y este delta se encuentre impago. Vamos a verlo cuándo. Probablemente en unos después. 3 meses. Yo creo que en unos 3 meses, porque es ahí donde se empiezan a poner las empresas de cobranza. ¿Y sabes qué? Sí. Bueno, aprovechando esta instancia, y como hay muchos trabajadores que quizás se vean afectados por estas suspensiones, y que no ha sido tampoco muy publicitado, en uno de los últimos artículos de la ley se señala que junto con esta suspensión el trabajador le puede pedir un certificado al empleador de esta cesantía. ¿Para qué? Para presentarla en los organismos financieros. Por ejemplo, si tiene un banco, mira, yo tengo gente vulnerable, por lo tanto pienso en muy chiquitito. Si pedí un crédito en Falabella que tiene un seguro de gravamen, voy a poder llevar este certificado y quizás me den una cesación de pago, me trasladen las cuotas. Es decir, en muchas instituciones financieras, en la tarjeta, Ripley, DIN, siempre uno... DIN, qué antiguo. siempre hay estos seguros de gravamen, entonces uno tiene que tener ojo para ocupar todos los beneficios que nos da la ley. Es importante ese dato. Estimados, los invito a hacer una pausa de un minuto y retomamos este tema. También interesante sería ver el no pago de los accidentes del trabajo, de la cotización sobre accidentes del trabajo y enfermedad profesional y la consecuencia también que esto provoca. ¿Sí? Ya. Volvemos en un minuto. Dale. ¿En qué consiste la reducción temporal de la jornada de trabajo? Para el trabajador, implica trabajar menos horas de las que inicialmente pactó con su empleador. En caso de celebrarse este pacto, el trabajador recibirá remuneraciones en proporción a las horas de trabajo y adicionalmente recibirá un aporte proveniente del fondo de cesantía. Para que este pacto se pueda llevar a cabo, es necesario que el empleador se encuentre en determinados casos. El primero de ellos es que la empresa haya experimentado una disminución en el promedio de sus ventas, declarada ante el Servicio de Impuestos Internos, según detalle esta ley. Del mismo modo, cuando la empresa se encuentra en un proceso concursal de reorganización, o en un procedimiento de insolvencia. Y finalmente, en aquellas empresas que han estado exceptuadas del acto de autoridad, que necesiten esta reducción para conservar la continuidad operacional o proteger eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores. Si quieres saber más sobre la ley sobre protección al empleo, o tienes alguna duda de carácter laboral, te invito a que veas nuestro programa Diálogos Laborales todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio Lab Chile, en www.radiolabchile.cl y por redes sociales en @radiolabchile. Así también escríbenos a nuestro correo electrónico dialogoslaborales@gmail.com y a nuestra fanpage Diálogos Laborales para que podamos resolver a la brevedad todas tus dudas e inquietudes. Plan de acción coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos.
evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777. ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Emprendedor, de sí. Todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Muy bien, estamos de vuelta en Diálogos Laborales con la ley 21.227, conversando con Dagna Salazar, una muy interesante entrevista que nos está dando junto a Ignacio Facuse, así que estamos de vuelta de esta pausa comercial de Radio Lab. Y bueno, son varios los cuestionamientos y varias las preguntas que van naciendo en esta ley. Y tenemos a Paul Constia que nos pregunta, voy a hacer un paréntesis antes de ingresar al tema de las licencias médicas, al tema de las retenciones judiciales, etcétera. Me pregunta qué pasa con las trabajadoras de casa particular que no hayan sido incluidas en esta ley, situación que inclusive el Senado rechazó la semana pasada en su discusión. Mira, la situación de las trabajadoras de casa particular es una de las más frágiles, las más perjudicadas, porque si justamente cuando yo empecé a hablar del seguro de desempleo, ellas son una de las trabajadoras que no tienen derecho a este seguro, porque ellas están sometidas a un régimen de indemnización a todo evento. Los empleadores claro. Mensualmente les cotizan el 4,11%. En este caso, se pueden acoger pueden aplicárseles los dos tipos de suspensiones, la automática, podríamos llamarla, por ejemplo, una cuarentena, y la de común acuerdo. Pero, ¿cuál es su beneficio? Es que pueden concurrir a la FP y pedir que se les haga un giro, el primero, del 70% de su remuneración imponible. Y la ley dice, o sea, el giro por el 70% o lo que tengan de saldo en la cuenta. Y si esto se alarga, o bien pueden tener la suerte de tener más saldo o no recibir nada más. Para ellas no opera el Fondo Solidario de Cesantía. Primero, claro. Entonces ese es el primer perjuicio. Se comen sus fondos y nadie más las ayuda. Y el segundo perjuicio es que el empleador solamente está obligado a cotizarles salud y el seguro de sobrevivencia. Y entonces, previsión, nada, el 4,11, nada, entonces de verdad, la ley de accidente de trabajo, menos. Entonces de verdad es el grupo de trabajadores más perjudicados, bueno, dentro de los que reciben, dentro de los que están considerados en esta ley. Justamente como tú dices... Agreguémosle también la informalidad. En la cual muchas se encuentran que ni siquiera se les cotiza. Sí, no, eso ya... Eso es un tema también transversal, el universo es alto. Claro, a nada. Es por eso que la ley se está tratando de dictar como esta ley corta o esta ley complementaria, o vamos pegando, vamos arreglando en el camino, se podría decir. Vamos parchando. Establecer que las cotizaciones por lo menos se les paguen las del 4,11%, porque si en definitiva son despedidas, no tienen derecho a nada. O sea, si no les dan si no les dan el mes de aviso, se van sin nada. Dagner, y las licencias médicas, pasando inmediatamente al otro tema, Claro. El tema de licencias médicas.
Pese a que existe esta suspensión de la relación laboral, hay que entender que esta es una suspensión, es decir, se termina la obligación ya sea de trabajar de parte del trabajador y de pagar la remuneración, pero siguen otras obligaciones. Y, por ejemplo, en el caso de las licencias médicas, sí se puede hacer uso de ellas durante el periodo de suspensión y además el empleador está obligado a tramitarlas. ¿Qué va a pasar? Cuando yo estoy con licencia médica, la suspensión se para o se congela y yo voy a empezar a recibir mi remuneración de acuerdo a una licencia médica. Ojo, va a ser superior. Quizás mucha gente se vea tentada a tomar licencias médicas en este periodo si se encuentra en suspensión. Yo no estoy dando malas ideas, pero es lo que puede pasar. Yo una sugerencia, pero... Y llama la atención que las licencias médicas se van a otorgar por enfermedades comunes. No puede accidentes de trabajo, porque se parte de la idea de que no van a haber enfermedades profesionales, que podría ser una tendinitis que yo vengo arrastrando, pero va a ser una licencia común. Y entonces aquí viene todo el tema con las mutuales. Efectivamente, no va a haber entonces en el fondo nada que esté vinculado a accidentes de trabajo. ¿Y qué pasa con las enfermeras? ¿Y qué pasa con las enfermeras, por ejemplo? Es bueno el punto. De COVID-19. La superintendencia se pronunció al respecto en un dictamen de considerar las enfermedades profesionales, pero esta ley, como no habla de licencia, como la licencia habló solamente de las ordinarias, nuevamente quedamos en la tierra de nadie. Yo confío en la superintendencia. Entendiendo que también es una ley que trató de ser de emergencia, muy que saliera lo antes posible, digamos, para poder regular esta situación. Y desde ese punto de vista fue una cazuela que se cocinó con pocos ingredientes y ahora se está tratando de agregar algunos más, ¿no es cierto?, a la olla, más o menos, para que se entienda esa analogía. Uh-huh. Efectivamente, esta es una sopita de hueso. Una sopita de hueso. Me está tratando de un poco más de enjundia, ¿no es cierto? Claro. O faltó calle. También. De conocer en los temas pequeños que le preocupa a la gente. Como que la gente no tiene créditos sociales. Hay gente que vive con los créditos de las cajas. Entonces, claro. Cero. Sí. Faltó calle, faltó realidad. También eso falta comúnmente, ¿no? En el Congreso, cuando se discute un proyecto, comúnmente parece que quedáramos cojo en esto. Entonces, tenemos personas que, claro, existen comisiones que permiten llevar a personas que ven el punto de vista más técnico, pero inclusive la persona que ve el punto de vista técnico tampoco necesariamente va a conocer el tema calle. Sí, y yo también lo que estoy pensando, estamos utilizando esta institución, esta figura del seguro de desempleo, y yo creo que hay que adelantarse un poco de pensar si esto durara más, ¿a qué vamos a echar mano? ¿Cómo vamos? Claro. Porque siempre para ayudar en una contingencia a una persona hay que encontrar el camino. En este momento el camino, este es bono COVID. Pero el trabajador medio, el que no tiene derecho a estos bonos, que no es considerado tan vulnerable, sino en la mitad, ¿cómo se le va a hacer llegar los recursos? Ahí tendríamos que entrar a pensar desde ya, no solamente en los empleadores, con los créditos blandos, a través de para la micro y pequeña empresa, sino como al pequeño trabajador, podríamos llamarlo. Es difícil entender de que en el fondo nosotros nos encontramos preparados para poder sustentar económicamente un congelamiento, ¿no es cierto?, como el que estamos viviendo, congelamiento de trabajo, congelamiento económico, una imposibilidad de rentar como se venía haciendo antes de la crisis sanitaria. No estamos preparados, obviamente, por eso tenemos que echar mano a los fondos de desempleo. Sabemos que hay otros países que también pueden estar tomando medidas similares, no digo que seamos los únicos. El punto está en poder darle un análisis un poco más profundo a, en Chile, ¿tenemos seguridad social realmente? ¿Capitalizar individual y que esa capitalización
como por ejemplo en el tema del seguro de cesantía. Claro, hay aportes, ¿no es cierto?, particulares por uno y por otro, el empleador también hace soporte respecto de aquello, no solamente el trabajador. Pero en el fondo lo que quiero llegar es rascarse con sus propias uñas, en el sentido de que yo siempre voy acumulando mis propios fondos para después ver cómo me las arreglo en caso de alguna contingencia, ¿no es cierto?, social. Es válido entender que esta situación se deba entender como de seguridad social. Sí, justamente porque cuando la seguridad social se empieza a estructurar, se piensa en las contingencias que tiene que enfrentar a un individuo que, como te digo, de manera personal no puede, y normalmente lo lleva a un empobrecimiento. Por ejemplo, la viudez era la típica, el trabajador moría y toda su prole quedaba a la suerte. Para eso se establecieron las pensiones de sobrevivencia. Pero ahora, justamente Chile, empezamos a compararnos entre los países cómo estaba implementada la seguridad social en cada país. Y mientras más fortalecida esté, más fácil va a ser enfrentar este problema. En Chile pensemos que la seguridad social, por ejemplo, ya una rama de ella, que es todo el tema de las pensiones, las manejan las AFP. Este es un seguro privado que también está administrado por una AFC, que finalmente son las AFP las que están detrás de la AFC. La salud, tenemos un sistema mixto, pero justamente por este poco fortalecimiento ante este tipo de contingencia, vemos lo débil que es. Y, por ejemplo, como tú dices, en otros países también se discute. En Perú, que es como un caso similar, porque también está con este sistema de pensiones privadas, también tiene la pesadilla de las AFP. Justamente en este momento, yo no sé si ya se aprobó, pero sabía que había una discusión de justamente ayudar a los trabajadores a través de un seguro de desempleo, pero con cargo a sus fondos de pensiones. No voy a hacer que ahora los creativos, cuando se termine el fondo de desempleo, digan, por fin, mire, podemos meterle mano a los fondos de AFP, por esta única vez, pero de manera indirecta. Pero claro, no puedo administrar la AFC, y yo creo que en la pasada, algo va a quedar. Es el clásico de Chile. Sí. Comúnmente funciona de esa forma, ¿no es cierto? Pero sería una solución. Pero sería una solución, claro, es una buena solución, no sé si es buena, es una solución. Hoy tampoco estamos en un plano de poder evaluar si las soluciones son tan buenas o tan malas, porque lo que requerimos hoy es poder salvaguardar el día a día casi, porque así justamente está este congelamiento. Ignacio, Dagner, tengo una pregunta de Eduardo Geria, amigo y colega también tuyo, que nos pregunta que hay cuestionamientos por desviar fondos destinados a una contingencia, entre paréntesis, desempleo, para utilizarlos para una emergencia sanitaria. ¿Es constitucional esa desviación? Saludos. Saludos, me dejó con la pregunta, saludos. Bueno, a ver, ya esto más escapa al derecho del trabajo, ya esto es un tema de administrativo. También, entonces. Claro, pero hay que recordar que aproximadamente a principios de febrero, se dictó un decreto el 4 del año 2020 del Ministerio de Salud, que declaró la alerta sanitaria, y dentro de la alerta sanitaria se le dieron amplias facultades también al Ministerio de Salud, y se nombra como director de todo esto al Ministro de Salud. Dentro de esas facultades está justamente también la administración de fondos sin dar mucha cuenta de dónde proceden. Pero además recuerden que el 18 de marzo se declara el estado de excepción por catástrofe, por calamidad pública, y en este estado de excepción permite que un 2% del presupuesto del Estado se destine a solucionar este problema. Y además, la misma ley, que esta ley de
de acceso a esta prestación, en sus artículos finales también se hace cargo de esta transferencia de fondos que va a hacer el Estado al Fondo de Solidario de Cesantía y establece que la AFC dentro de un periodo de 10 años va a tener que devolver estos fondos. Le pone algunas condiciones, que bueno que tenga tanto el fondo, ahí usted me va a devolver, pero no es tan un regalo a la AFC, es un préstamo, pero será pagadero en 10 años. Ay, tiene igual un plazo razonable, flexible. Flexible. Y estos recursos van para los trabajadores indirectamente, así que tampoco... Es verdad, es verdad. Oye, bueno, y veamos el punto de la retención judicial. Imagínate, el trabajador tiene hijos, ¿no es cierto?, que debe mes a mes financiar, ¿no es cierto?, y mes a mes también le hacen el descuento respectivo producto de una sentencia que haya determinado una determinada cantidad de dinero para el pago de pensión de alimentos. Se suspende la relación laboral, el trabajador ya no va a percibir remuneraciones durante este periodo, sino que va a recibir lo que ya hemos conversado, y estos hijos beneficiarios de tampoco van a recibir ningún tipo de monto proveniente de ningún descuento, porque ya no está percibiendo estos ingresos provenientes de su empleador. ¿Qué pasa con ellos? Primero, crítico y problemática la situación, porque así como se ha afectado ese propio trabajador, también los hijos, ¿no es cierto?, que tienen el beneficio de este alimento. Pero además, ¿qué va a pasar con el trabajador? Ya, a ver, te aclaro, no es mi área, pero es yendo a los principios generales del derecho. Ajá. Como te había dicho anteriormente, esta prestación que va a recibir el trabajador no tiene la naturaleza jurídica de una remuneración. Por lo tanto, la AFC de ningún modo, salvo que saliera una ley, podría descontar o retener esta pensión alimenticia. Sin embargo, no solamente hay que considerar cuando hay suspensión de la relación laboral. Acuérdate que esta ley también habla de pactos de reducción de jornada. En estos casos podría reducirse la jornada hasta un 50%, y ahí el trabajador tendría prestación y remuneración. Respecto de esa remuneración, podría hacerse la retención. No, hay trabajadores que va a poder, todavía el derecho a alimentos va a poder hacerse efectivo en sus remuneraciones. En cuanto a la situación en que va a quedar el trabajador, obviamente, ¿cuál es la mecánica? La alimentaria, normalmente la esposa, la pareja, va a recurrir al tribunal a acusar el incumplimiento. Eso. Y el tribunal va a tener que seguir el curso regular. No hay una ley de un perdonazo. En ni el mucho fondo menos. Además, va a imputar para el trabajador deuda. Sí, además que tampoco se podría perdonar. Ahora, ¿existiría la posibilidad que el Estado se hiciera cargo de esas pensiones? Es algo que probablemente veamos más adelante, probablemente no, pero va a ser un tema que sí se va a discutir. Porque estamos hablando de subsistencia, o sea, esas claro. pensiones a veces son el único ingreso de una familia, entonces, ¿en qué va a quedar? No, estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que, entendiendo la falta de voluntad política, probablemente no sea el Estado quien finalmente se haga cargo de aquello, desde mi punto de vista. O sea, claro, también... Pensemos que los tribunales de familia en algún sentido también escuchan al trabajador o al padre, y al tener una suspensión o al tener un finiquito, al estar sin trabajo, existe una especie de como perdonazo por un par de meses hasta que pueda encontrar un empleo. Y dejar sin efecto las medidas cautelares que le puedan recaer respecto al incumplimiento. Entonces mi pregunta pasa un poco más allá, y pienso, claro, los tribunales de familia pueden aceptar la suspensión por el pacto, ya que no están percibiendo remuneración, por la temporalidad indefinida prácticamente dentro de la crisis económica, y eso puede llevar, por supuesto, a que los niños no les llegue su pensión de alimento como corresponde. Entonces se hace bastante complejo desde esa perspectiva, ¿no? Claro. Yo creo que por ley jamás se podría establecer un perdonazo. Yo creo que esto va a salir de un común acuerdo entre las partes. Yo creo que tampoco hay perdonazo.
Entendiendo además que se afecta el interés superior del niño. Oh, no. Sí, claro, pero es una suspensión temporal. Sí, te entiendo, pero justamente ese es el grave problema, que no se ha considerado ciertos aspectos de qué pasaba con esas retenciones. O sea, el problema es que también las pagaba el empleador, y ahí es como un círculo. El empleador, claro. Sí, un círculo como vicioso, claro. Sí, es complicado. Tenemos una pregunta, estimados, de Michael Ibaceta. Nos dice si en los colegios vuelven a clase y un profesor se contagia con COVID-19 en el trabajo, ¿es tomado esto como una enfermedad laboral? Esa es la pregunta textual que nos hacen. ¿Qué opinan? Es una enfermedad laboral, porque en ese caso justamente no está en un escenario de una suspensión laboral, que es justamente el problema que se nos plantea. Va, y además la superintendencia está instruyendo que justamente el COVID sea considerado una enfermedad profesional. ¿Qué más claro? O sea que habría posibilidad, ¿no es cierto?, de tener acceso a las prestaciones de la ley 16.744 en esta situación, al menos, que nos consultan. Sí, pues si tú eres especialista en accidente de trabajo y claro, con ocasión del trabajo. Exactamente. Sí. Para finalizar, porque nos queda muy poquito y ya tenemos que terminar nuestro programa, quería justamente tratar el punto de que al no pagar, como bien nos decía Dagmar, la cotización sobre los accidentes de trabajo y enfermedad profesional, también para aquellos trabajadores que se encuentren con la modalidad de suspensión de la relación laboral, también dejaría de ir fondos, ¿no es cierto?, a la ley SANA, que es un seguro que va en beneficio de los niños que sufren enfermedades graves o catastróficas. También está relacionado directamente con la seguridad social, que es el tema que hoy día nos convoca en este programa, y quería ver qué punto de vista tú tienes respecto a esta disminución de ingresos en el fondo para este seguro, en el entendido que muchas empresas se están acogiendo, ¿no es cierto?, a la suspensión, finalmente. Sí, mira, claro, ¿cómo va a afectar en este momento? Es que el fondo se va a ver debilitado, no va a contar con tanto recurso. Igual este fondo venía acumulándose hace muchísimo tiempo, pero yo creo que quizás justamente después de salir de esta contingencia, de alguna manera, a través de otra, no sé, una cotización complementaria o una redestinación de recursos de parte del Estado, tratar de mejorar esa ley, porque de verdad que ha solucionado muchas situaciones de enfermedades, por ejemplo, terminales, en que los padres tienen que hacer uso de ciertos permisos, incluso hasta por 90 días. Entonces, de verdad que quedan en este momento se ha puesto tanta atención en COVID-19 que las otras enfermedades han sido dejadas de lado, pero claro, están allí. Y no nos olvidemos de ellas. Sí. Y antes de irme, yo les había pedido un chiquitito la duración, porque la gente firma estos pactos y pregunta, ¿y hasta cuándo me dura la suspensión? Bueno, la suspensión por acto de autoridad dura hasta que dura el acto. Así es, siempre con un máximo de 6 meses hasta de la fecha que se dictó la ley. Estamos hablando del 6 de octubre del año 2020. Hasta ahí podría salvo que haya una modificación. En el caso de esta suspensión de común acuerdo, la que está firmando París, McDonald's, todas estas estas pequeñas pymes, la suspensión se puede extender hasta 6 meses, o sea, hasta octubre. Y en el caso de los pactos de reducción de jornada, aquí hay que hacer una distinción, porque si hay ciertas empresas que se encontraban impedidas de realizar una actividad, que es normalmente lo que están diciendo las grandes empresas, esa distribución de jornada, este pacto puede durar hasta 6 meses. Los otros pactos de distribución de jornada, aquí viene lo horroroso, pueden durar hasta el décimo mes, hasta el último día del décimo mes de dictada esta ley, o sea, hasta el 28 de febrero del año 2021. Esa es la historia. O sea, si a usted le suspenden su relación, claro, 6 meses. 6 de octubre. Esperemos que no pase, que se resuelva todo mucho antes. Ojalá. Te queremos agradecer, Dagmar, por haber
accedido a esta invitación. Fue muy fluido, muy entretenida esta reunión que tuvimos junto a Luis René. Eres muy conocedora, así que para nosotros y para el programa es enriquecedor tener personas como tú de invitada y que nos pueda aportar a nosotros y a todos los que nos ven de esta valiosa información tan vigente, tan relacionada con la contingencia actual. ¿No es así, Luis? Así es. Así que muchas gracias, Dagmar, por estar con nosotros. Te agradecemos mucho porque la verdad que nuestro espacio es muy, muy, muy cortito también. Tenemos una hora un poco dividida. Así que te agradezco mucho. Ha sido muy ilustrativa tu exposición. Nos falta tiempo para seguir metiéndonos más en el tema de la seguridad social como un derecho humano fundamental que lo tenemos que tratar de que se ancle en las autoridades y se pueda comprender de esa misma manera. Así que un abrazo grande a la distancia y cuídense mucho. Y eso, y nos vemos el próximo lunes por Diálogos Laborales a las 11 horas, también con un interesante tema. Vamos a tener ahí a una invitada o invitado, no sabemos todavía, pero vamos a estar con respecto a la contingencia del COVID y sus efectos. Así que muchas gracias, Ignacio, Dagmar, gracias, un abrazo grande. Eso, gracias, y a cuidarse. Y eso, y espero que nos podamos ver pronto, al menos por esta vía, ¿no es cierto? Si es que tenemos algún otro tema interesante que tratar con una invitada de tu talla, ¿sí? Muchas gracias, Dagmar. Muy agradecida. Bien. Chao. Eso, gracias. Chao. .cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores.